Que a pesar de que aquí no pase y que en los cuatro grandes slam haya equiparación salarial entre mujeres y hombres, en muchos otros torneos esto no ocurre. ¿Qué opinión te merece que las mujeres cobren menos que los hombres en el tenis y que en qué crees que se basa esa desigualdad? Gracias. Pues no lo sé. Eh... No sé en qué se basa en el fútbol o en el golf o en el, o en el modelaje. No sé, ¿por qué las mujeres ganan más que los hombres en, en, en el tema de, de la moda? Pues no lo sé, pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de, de, de diferencia salarial. Entiendo tu pregunta, pero es que llegamos a un momento dado que, que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas, preguntas que estamos buscando todo el rato la, la polémica, ¿no? Y, y a mí personalmente... Como intento evitar la hipocresía habitualmente, pues contesto. Y a veces, eh, como aunque conteste de una manera que considero correcta y ecuánime, vosotros, sin ser una crítica más de la cuenta, os interesa más un titular que pueda vender que lo que yo digo, pues no te, no te voy a contestar más sobre, sobre este tema, porque creo que contesto habitualmente de manera coherente y correcta, y a veces eh, se tra bueno se tergiversan lo que las palabras que yo digo y evidentemente tengo madre tengo hermana y son de las personas que más quiero en este mundo o sea que qué más quiero yo que, que los hombres y las mujeres seamos exactamente igual y tengamos todos los mismos derechos no a quien gane más quien gane menos pues es una cosa que en algunos aspectos de la del del tema laboral, las mujeres ganarán más, en otros los hombres ganarán más y lo único que se tiene que, que conseguir es que no por ser hombre o por ser mujer se gane más o se gane menos. Se tiene que ganar más o se tiene que ganar menos por la calidad de tu trabajo o por lo que tú seas capaz de, de vender o generar. Todo lo demás, lo siento, pero es hipocresía y no voy a defender ni voy a decir nada más de lo, que, de lo que os he dicho en este momento porque después las cosas se salen de lo que es la pura palabra que, que yo he dicho siempre, ¿no? todo lo demás está mal.